Bueno, confirmado y ya lo habíamos dicho antes de la pausa, el equipo de trabajo de las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros profesionales acaba de anunciar que se va a jugar la Serie Mundial en Texas. Habíamos dicho que una sede neutral. Bueno, pues los Rangers tendrán su nuevo estadio, ya inaugurado hace poco, para jugar la Serie Mundial del Béisbol de esta temporada. Las series divisionales y de campeonatos se jugarían de la siguiente manera, según el trabajo de prensa que está publicado incluso en nuestro portal fiebredeportiva.com. Atención, fanáticos, se jugaría en la Liga Americana, todo lo de la Liga Americana se jugará en el estadio de San Diego y de Los Ángeles Dodgers. Y todo lo de la Liga Nacional se jugaría en Texas, en el de los Rangers y el de Houston. O sea, sedes neutrales también, sí, en las sedes divisionales. Lean el trabajo completo, está publicado en nuestro portal fiebredeportiva.com. Y claro, está ayuno con una cantidad también de fanáticos limitada, porque no se van a meter 50.000 personas en uno de esos estadios. Todo eso, ¿verdad?, tratando de cuidarse y llevándose también del protocolo de seguridad para los fanáticos. Sí, es muy buena observación la que tú estás aportando.